Vamos a parar el reggaetón. Lo siento, capa de ozono. Lo siento, Osasuna, pero te tengo que parar esta tremenda rola. Porque vamos a hablar de cosas serias en este grupo. Estoy ya hablando de putas, de puterío en este grupo. Demasiado puterío aquí, demasiado puterío. En el día de hoy os vengo a presentar un juego que para mí, cuando yo lo jugué con 7 añitos, 8 añitos, dije, ¿esto qué puñetas es? Vino mi abuelo Miguel, me pegó 3 collejas y me dijo, esto es ilegal, cabrón. Hoy vamos a enseñar, vamos a jugar un juego, es que debería de ser ilegal en 7 estados de Estados Unidos. En Alabama, este juego no se puede jugar. Este juego se llama Red Card. Para quien no sepa inglés, tarjeta roja, porque me hace falta. Es un juego que para los que sean fieles de mi canal habrán visto que lo hemos jugado varias veces, pero creo que la gente se merecía conocer este juego a día de hoy. Quiero que les echéis un vistazo a la intro, ¿eh? Aquí hay jugadores que están licenciados, hay selecciones que están licenciadas, hay dinero, ¿eh? Corea, bueno, ya empiezan a jugar ahí los pitufos. Primera hostia, fútbol paraguayo. El balón Flow y Nasuma Eleven. Vais a flipar, ¿eh? Paquito Flow Bacano, ¿qué opinas tú de este juego? ¿Tú crees que me ganarías en una partida? Pues no lo sé, pero seguro que te gano en el juego de ducharse más de una vez al mes. Vacilar a tu p*** madre. Rigor del árbitro, nada, sin fuera de juegos. Aquí fútbol de calle, brother. Vamos a jugar en modo de juego, juego avanzado. Este modo de juego consiste en que tú coges una selección y la llevas a conquistar el mundo. Pero cuando hablamos de conquistar el mundo, no estamos hablando solo de países. Estamos hablando de que te lías un pedazo de porro, te lo fumas y empiezas a imaginar las cosas que pasan en este videojuego. Ponerme por aquí las selecciones que queráis que pongamos, hacemos una encuesta y la que gane, vamos a muerte con ella. Yo creo que una de ellas tiene que ser Chipre, ¿eh? 2 de ataque, 2 de defensa, 2 de velocidad, 2 de resistencia, pero mucha moral. Chipre, Chipre es la selección del pueblo. Va a empezar el partido. Madre mía, Viduca, mintiquísimo Viduca. Si es todo low. Ah, bueno, perfecto, nada. Perfecto, nada, sigan. Sigan que aquí no ha pasado nada. Sigan que... A ver, con esto se regateaba, ¿no? ¡Madre mía! Bueno. Bueno. Bueno, los jugadores. Bueno, yo estoy viendo muchas cositas. ¡Ahí va! Si os dais cuenta, todos los nombres de Chipre acaban en Niti. ¿Qué hace el árbitro celebrándolo con ellos? ¡Qué feca! Primer gol. ¿Y cómo remata, eh? Vale, fantástico. Y el árbitro por si acaso remataba. Ah, se corría aquí, vale, perfecto. Vete por la banda. ¡Me lo han matado! ¿Cómo se centra? ¡Uy, va! ¡El diablo! ¡El diablo Gormiti! ¡Uy, no! ¡El tornado de fuego! ¡Qué cachondo es este juego! Necesito aprender el timing del regate, tío. Nada. Increíble el árbitro, ¿eh? ¿Cómo deja jugar? ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué cojones! ¡Uy, va! ¡Bueno! ¡Qué golazo! ¡Casi invita a Triple M para este chaval! ¡Que se la ha ganado! ¡Vamos, Gormiti! ¡Venga, Gormiti! ¡Qué bien, Gormiti! ¡Venga, desde aquí! ¡Ronaldo Nazario está reencarnado en Chisto del Low! ¡Ronaldo Nazario está reencarnado en Chisto del Low! ¡El portero ni la vio venir! Analizamos los datos de este primer partido. No hay faltas, no hay tarjetas. Está siendo un partido muy limpio, un partido donde nos estamos respetando todos. Lo que a mí me sorprende es el detalle de las lesiones. 0 lesiones por parte de los dos equipos. Bueno, falta ninguna. Sigan, lo importante es el fútbol. Madre mía. ¡Y ahí está! ¡Pum! ¡Primera victoria de Chipre! El estadio totalmente lleno para ver a Chipre. Por supuesto, 20 entradas, 0 faltas. Partido muy limpio. Siguiente partido, del fin. No, no. Esto es de absoluta... Fucking número uno en Billboard. Con el piquete de Rafa Mora. Esto es de absoluta y rigurosa coña, chicos, ¿eh? Chicos, hoy he tenido un sueño muy raro. El sueño, Chipre contra delfines. Partido en un submarino. Nada me hace más ilusión que pegarme de hostias con delfines, ¿eh? Mira los delfines cómo juegan, ¿eh? Mira los delfines cómo juegan. Ahí está, balón para el... Bueno, con la aleta, chaval. Claro, es que estos tienen dos piernas en una. Cuidado que van con eso. ¡Que viene ese balón al hueco para! ¡Si está en low! ¡Si está en low! ¡Lo puedes hacer! ¡Lo haces, mi rey! ¡Dale, mi rey! Bueno, no la puede parar el delfín. ¡No la puede
quito los low. Hostia, juega Melarry. Skyball tirándose 3 años después. Buen pase al hueco de Dolphin 3 para Dolphin 7. Y Dolphin 7. Perfecto, definió. Definió, bueno, como mandan los cánones. Ahí, 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 ahí. Y de nuevo asiste el low. Pasa de todos sus compañeros y celebra este maravilloso gol. Y cuélgala, ponla a la olla. Golazo. Golazo. El portero del fin no sabe dónde está. Escucha, creo que es la primera vez que se mete un gol de cabeza desde fuera del área. Seguim. Oh, qué bien, qué bien. Cuidado que me va a matar, eh. Vamos a ver cómo está mi compañero. Está muerto. No, no, está muerto. ¡Ahí está! ¡Hemos superado las lesiones del equipo rival! 2 lesiones en Costa Rica, 1 en Chipre. Si nos buscáis, nos encontráis. ¡Qué bien mueve la pelota este equipo! Y se va por la banda. ¡Ahí está Ocas! Ocas tiene la pelota, no veo la línea de fondo. ¡Pero ahí puede rematar! ¡Sí! ¡Lalo! ¡Qué jugada! ¿Dónde vas tú? ¿Y tú dónde vas? ¿Dónde vas? Eso es. ¡Vamos! ¡Ay, buah! Claro, si pegas, ¡ah, ah, ah! Pues venga, la venganza. ¡Buah, buah, ah, 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 ah! La han sacrificado, brother. Venga, hombre. Venga, hombre, a tu casa. Madre mía, se está poniendo vergas esto. ¡Oh! ¡El salto de la grulla! ¡A mi madre! ¡Qué bueno! ¡Qué buena recuperación! La recuperación ha sido increíble. La recuperación ha sido un cachondeo, pero es que el salto de la grulla ha sido... Bueno, a no tirar el portero dentro, ¿eh? ¡Vamos! ¡Balón de oro ya para este chico! Que no la juegue, que no la juegue. Por... No la juega. Próximo partido contra Stuart. Mira, yo me voy a quitar la camiseta porque... no vais a ser conscientes de lo que se va a venir. ¡Contra los Stuart! ¡No queremos picolo! ¡No queremos chapo! ¡Que vengan! ¡Que venga! ¡No queremos pico! ¡Lolo, lolo, lolo! Mira, mira. Bueno, el suelo, tío. El suelo. Hermano, que puede ser la Academia Luz perfectamente, ¿eh? Vale, partido, partido, partido. ¡Eh! ¡Arby! ¿Qué pasa ahí? Venga, hombre, te están dando y no pitan nada. Es que no veo nada con el suelo, tío. Yo no recordaba esto así. ¡Arby, cambia el suelo, coño! ¡Vaya hostia, chaval! Iba a aparecer. Y este puede ser. ¡Ay, no! ¡Bularía, bularía! ¡Oh! Nos vamos a Arabia Saudí, tú. Bueno, área conquistada. Norteamérica es nuestra ya. Vale, vete a la banda. Vete a la banda. Vete por banda, Constantino. Quédate. Vale, no te vas. Vale, pero ahí tampoco. ¡Qué fantástico lo hizo! Lesiones 12, Chipre 1. Este es mi equipo. Muy bien, chicos, muy bien. Pónsela. Nada. ¡Está ahí! ¡Qué bien! Siguiente partido, Japón. Estamos en Japón. Estamos en Japón. Tanakata, ojo, puede ser, puede ser. Coincide la época. ¡Qué bien! ¡Tiki, tiki! Tiki tiki, tiki tiki, habéis salido muy dormidos, mi gente, estamos en Chipre, gente con cojones. Gente con cojones. Siguiente partido, jefe final del área de Asia, Samurai. Bueno, bueno, que están entrando Samuráis al campo. Bueno, que estamos en el Japón feudal. Nada, increíble, es la era Nobunaga, chaval, acojonante. O sea, los jugadores están enrayados porque están cogiendo y haciendo viajes en el tiempo. Es una locura, ¿eh? Sigue, 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 sigue. ¡Gol del Chocas! ¡Gol del Chocas! Partido apretado, pero con una muy buena presión. Te adelantas, Chipre, muy bien. ¡Corre, corre, corre! ¡Me juego adelanta! ¡Ah! Mira qué carrera, mira cómo le adelanta con la muralla al máximo. Increíble.
Increíble la carrera de este chico para meter tremendo golaje, ¿eh? ¡Vamos! ¡Los samuráis conquistados! Buah, cómo voy a por los que van a por el balón, ¿eh? ¡Qué criminales, tú! Muy bien. Es tuya, Rey. ¡Me dejes tirar! ¡A mi niño! ¡Claro! ¡Si va a meter gol antes o después! ¡O lo dejas tirar ahora o lo dejas después! ¡Y ahí está! ¡Vamos! ¡Hemos metido gol! ¡Pues te pita el final! ¡Claro que sí! Tenemos Norteamérica. Nos falta Latinoamérica. Queremos jugar Latinoamérica. Por toda Europa. Tenemos que jugar en Rusia. Buah, a ver lo que nos queda por jugar. Muy, muy, muy top. Muy top, familia. Muy top. Cabecitas, hasta aquí este vídeo del canal. ¿Lo veis? Porque os lo dije. Yo creo que este vídeo debería de ser ilegal. Ahora, la pregunta que yo os hago: ¿cuánto pagaríais por un juego así? Yo pagaría mucho dinero. Y por ver un partido así, ponedlo por aquí en los comentarios. Ya sabéis, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Si conocéis algún juego que creáis que deba jugar así de random, super loco, etcétera, 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 no dudéis en ponerlo en los comentarios. Dejad un like, compartir este vídeo con vuestros colegas. Y bueno, pues este juego se llama Red Card, mitiquísimo de cuando yo era pequeñito. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo del canal. Ya sabéis, siempre confían, no, cualquier no, en la cipreneta. Gen, gen, Genshin. Madre que me parió. Allah, Allah.